Bienvenidos a XCOM 2 y lo primero que quiero hacer es construirme una instalación que me dijo Mati para mejorar mi pelotón y toda la bola. El problema es que no tengo dónde construirlo, así que voy a tener que empezar a excavar. Así que excaven. Ay, fuck. ¿Qué hago? ¿No puedo sacar uno de estos para...? Ah, sí, mira. Esta, que excave, excava. Y voy a necesitar excavar más, Voy a sacar... libre. Hay dos ingenieros. No. No está libre ninguno, está. Este está excavando. Y este está en campo de pruebas. ¿Campo de pruebas está haciendo algo ahora? ¿Vuelve una puerta atrás? ¡Ey! ¡Ey! ¿No puedo ir para atrás? Centro abandonado. Ahora no. Dame un segundo. Bueno, a ver. Vamos para atrás. Tengo que ir a atacar ya el centro de Avatar. Porque eso me empecé a subir y no me va a gustar esto. No tengo soldados. Bueno, tengo un problema. No tengo soldados. No tengo nada. Tengo Mati nada más. Voy a pedir a alguno. Voy a reclutar a alguno. Vamos a reclutar a, no sé, al... no sé, a ver. Al que me guste. Matthew tiene cara interesante. Vamos a reclutar a Matthew. Y a Jonas. Que es peladito, miralo. Listo, ahora voy a reclutar a estos dos. Ya está. Y estos dos van a ir a la misión seguramente que me toque ahora. Vamos al centro. Ah, para, investigaciones. ¿Y eso cómo vengo? Investigación. La investigación progresa tal y como esperábamos, comandante. Oh, deja de hablar. Ok, listo. Vamos para acá. Vamos a avanzar el día. Si te digo la verdad, tengo que venir ya a atacar esto. Pero... no tengo soldados para atacar eso. Así que voy a hacer una cosa. Voy a venir para acá para recuperar data. Y ahora veo a dónde voy. Avenger trazando nuevo rumbo. Bien. Acá porque tengo materiales que me los van a dar ahora, creo yo. Recompensa. ¿Son unidades? ¡Ah! Yo contratando soy boludo y me daban unidades acá. Pero mira las cantidades que me dieron de unidades. Soy boludo yo. Cuando uno es boludo, es boludo. Bueno, a ver, pará. Ver unidades, ¿no? Sí, ¿ves? Soy lo más boludo que he visto en mi vida. Bueno, no importa. ¡Tengo muchos soldados! Mal no viene, tampoco gasté nada. 50 pesos, no es tan grave. Soy boludo, pero no es tan grave. Tengo que hacer contacto con Europa. Es que tengo tantas cosas para hacer. Es que tengo tantas cosas para hacer que no tengo tiempo. Tengo que hacer contacto con Europa, tengo que atacar... Este lugar de acá. Y encima tengo que recoger los suministros. Tengo que hacer contacto con Estados Unidos acá. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Contacto con Estados Unidos o me voy para Europa? Más 60 pesos, dice. ¿Y acá? Más 55. Oh, ¿y si hago contacto con Estados Unidos? ¿Vale la pena esto? ¿Cómo sé yo mis contactos? ¿Dónde están mis contactos? ¡Ah! ¡Dos de tres! Puedo hacer tres contactos. ¿Qué hago? Estados Unidos, Europa, es que si hago paso en falso la cago. Voy a irme a Europa. A ver, yo tengo que buscar todo lo que sea de Avatar. Supongo que acá tengo medio cubierto, ¿no? Debe haber alguno por esta zona y yo no lo estoy encontrando. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a irme para Europa, voy a estar a hacer contacto en Europa. Comandante, hemos agotado nuestra capacidad de comunicación. Lo sé, tranquila. Debemos mejorar nuestros sistemas para poder establecer nuevos contactos. Lo sé, pero tengo que hacer contacto en Europa. Vamos a avanzar. Intentando establecer contacto. He hecho varios descubrimientos bien. Muy interesantes, comandante. A ver. ¡Ah! Recuperado de Datapad 38 datos. Ah, me acaba de dar datos esto. Ok. Ok, eso me dio datos. ¡Ay, Dios santo! Desarrollo de Avengers. Este será posible a repetidores terrestres que extiendan aún más nuestro alcance. Con una cobertura más amplia. Esto me interesa mucho. 6 días. Las armas magnéticas, pero son 19 días, por Dios, es un montón. ¿Qué hago? A ver, ¿el lancero es cuánto? ¡Ah, es instantáneo! Dámelo. Los lanceros aturdidores de Nuevo objeto aunque disponible, hoja de arco. Advent pretendía usar estas unidades para ocuparse de los civiles rebeldes. Una hoja humanos. De arco puede resultar necesaria. Parece potencia y eficacia de la espada. Ok, listo. Por me encanta. Otros métodos de pacificación no. Más brutales. A ver, nueva investigación. Comandante. Dame la radio de resistencia. Bien. Investigación sería prioritaria para usted. Está costando demasiado moverme este juego. En cuanto tengamos ver soldados.
Teddy va con espada, por lo tanto puedo ponerle equipamiento. ¿Puedo ponerle la hoja esta que me gané? Ah, no, está acá. ¿Y dónde está la hoja? ¿Y dónde está la hoja? No, acá no. ¿Mejora de arma? ¿Cómo veo la hoja esa que me gané? ¿O es general? No sé, yo no entiendo cosas de este juego. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. ¿Está acá la hoja? Ah, acá está la hoja. ¡Ah, cuesta un huevo y medio! Pero cuesta 90 suministros. Está buenísima, pero mira, ¿qué me cuesta? Todo es muy caro, no tengo plata para nada. No hagas nada, porque no tenés plata para nada, no hagas nada, listo. Vamos a seguir. A ver, acá yo tengo que sacar cosas. No tengo. ¿Dónde está esto? Comandante. De ingenieros. ¿No puedo tener más ingenieros? ¿No puedo? Construir artículos, construir mi inventario. ¡Ah, no puedo! No puedo. Ok, bueno, es aguantar. Como no puedo hacer nada, tengo que esperar. Ah, espera, en campo de pruebas, ¿están haciendo algo? Campo de pruebas. ¿Estás haciendo algo vos en campo de pruebas? De hecho son... hay un montón acá. No, bueno, listo, vos fuera. Vacío, no quiero nadie en campo de pruebas. Vos vení. Y excavame esto. Libre. Listo, ya que no está haciendo nada. ¡Oh! Contacto con Europa. El proyecto Avatar, por lo que veo, no subió de momento. Así que bien. Hola, ¿qué tal? Resistencia de Europa. ¿Cómo andan? Vengo de por allá, de otro continente. Ok, listo. ¡Oh! Nice. Bueno, acá haceme ya mismo la escuela táctica de guerrilla. Creo que es esto lo que me dijo, Centro de guerra avanzado. ¿Cuál de dos es? La escuela desbloqueará más capacidades y beneficios para nuestros soldados, creo que es esta. El aumento del número de efectivos, sí, es esta lo que necesito. ¿Cuánto cuesta? 80 y pico. Construcción de escuela de tácticas de guerrilla iniciada. Ok, es importante. ¡Oh! Nice. Vos, vení acá, retirame escombros. Demasiadas cosas. Ah, no están todos ocupados. ¡No me retires nada! Voy a venirme rápido a el campamento abandonado. Mientras va pasando el tiempo y voy viendo las misiones. Avenger, o sea, rumbo. Quiero hacer dos cosas. Quiero atacar ahí y meter el conector craneal. El problema es que el conector craneal no quiero hacerlo en esa misión, porque no sé qué puede pasar. Supongo que simplemente lo clavo y ya está. Pero bueno, no quiero problemas. Como voy a tener que sacrificar una unidad, pero lo tengo que poner al lado de él para que lo haga. Así que como voy a tener que sacrificar una unidad, prefiero hacerlo en una misión así, medio zaraza, con uno de estos quemando y ya está. Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante. Repetidores de radio disponibles. Repetidores, bueno. Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacerme loco. Armas magnéticas. Esto va a tardar mucho, lo sé, pero creo que es necesario. Así que, armas magnéticas, va. Preveo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Yo preveo lo mismo. Comandante, según mi investigación con Shen, creo que podríamos reducir los costes de datos asociados al contacto con regiones adicionales. Ajá. Si construimos torres repetidoras de radio a lo largo de nuestra red. Cuanto más lejos esté una región del repetidor, más datos costará. Así que sugeriría construir repetidores por los bordes más remotos de nuestra red actual. Okay. Creo que la resistencia agradecerá estos repetidores y es posible que nos recompense por ello. Aquí están los repetidores, mira. Un repetidor podría ponerlo acá. Ah, mira, al servicio de la humanidad. Los reclutas te cuestan de... Bueno. Ah, Norteamérica, cada uno tiene sus cosas. Yo me acuerdo de esto, el ESCOM 1 también pasaba. Armado exactamente todas las armas principales ganan espacio de mejora adicional. Che, yo quiero esto. Bueno, para eso necesito esto acá. Pero primero vamos a estos datos acá. Bien. Tenemos una comunicación urgente que acaba de llegar, comandante. 340, me encanta lo que veo. Resistencia bajo su mando, comandante. Y se ha superado a sí mismo. A ver ahora. Durante las próximas dos semanas, los alienígenas aumentan la fuerza de su cifrado. Más datos, básicamente. Esto, bueno, no me molesta tanto, creo. En cada se encuentran un topo en la resistencia, de lo que reduce el contador de represalias en dos semanas. Ah, ok. Y esto no sé, pero me revela por 20 datos. No quiero gastar datos porque no tengo, así que paso. Tengo menos datos de lo que tenía antes. Perfecto, me encanta. Investigar, ¿no? No, cerrar. Seguime investigando acá. Ah, espera, 3 días. Transmisión. Ay, misiones, ok. A ver, no, tengo esta misión sola.
Veamos, operación gigante temblor. Me da mucha suministro y muchos datos. No me dice qué tipo de misión es. Bueno. Poniendo rumbo. No sé qué misión es, con lo cual puede ser muy fácil o muy difícil. Pero bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Tuve un problema. Quise ir para atrás para ver una cosa de la ingeniería y me sacó la misión y encima me subió el proyecto Avatar. O sea, y me generó acá una misión, o sea, no sé, me acaba de caber de una manera importante. Me cagaron la misión y encima aumentó el Avatar y me dijeron que tengo que llegar acá con la red de comunicación, que no llevo ni en pedo. O sea, me acaban de cagar de una manera importantísima. Pero bueno, no puedo hacer nada, no, ya me cagaron, así que bueno, nada, a bancársela. Ah, y en comunicación ahora. Es una misión disponible que depende de información con un plazo. Siempre podemos terminar los escaneos más adelante. ¡Ah, la misma! ¡Ah, la misma! Podría tener graves repercusiones en el movimiento de la resistencia. Poniendo rumbo a la extensión territorial mexicana. O sea, es otra, pero la misma, no sé. Bueno. Vámonos más. Bien, cambié a Fer a último momento por medio cosa. Traigo solo a uno que es Matthew, que no tiene nada. Y le puse una culata. Me dio cosa porque... dos que no son nada, tengo miedo que me revienten. Entonces dije, bueno, traigo a uno solo, que sea así random, y el resto todos amiguetes. Así que bueno, vamos con el equipo ahora sí. Vamos a avanzar para adelante. A Asmati lo voy a dejar ahí todavía, total. Buena posición, todo el resto en que avance a las coordenadas designadas. No me deja. Bueno, cuando me dejes mover gente. Arrancamos bien. Una víbora y un capitán. No, un lancero, ¿qué es esto? Bueno, menos mal que no lo movía Mati. Ah, porque igual no me sirve de nada acá. Te iba a decir porque tiene buena posición, pero no me sirve de nada ahí. Mati, que venga acá. ¿Puede? ¿Esto va a estar mal esto? Si yo lo mando a correr acá. Yo creo que no. De acuerdo. A ver. Total, no voy a atacar en este turno, así que... creo que estuvo muy bien lo que hice ahí. Y vos, Fer, venite para acá adelante. Total, acá todavía no te ven, así que estamos bien. Queda claro. Como no nos ven todavía, vos vení acá. Voy. Fuerzas hostiles avistadas. No me ¿What? Es un fucking robot. No tengo para pelearle al robot yo. Bueno. Sepan que alguien va a morir acá. Olvídate, alguien va a morir. Esto es lo que yo decía, que el XCOM es traicionero, ¿ven? ¿Ven que es traicionero el XCOM? Nada, alguien va a morir. Qué sé yo, no tengo manera de pelearle a un robot, creo yo. Bueno, vos venía acá, total, todavía no te ven y así te puedes ubicar mejor. ¿Quién es esta, Alexa? No, Alexa tiene esta tranquila cubierta. Bueno, pero igual no tengo donde... es que no tengo donde cubrirme tampoco, es un lugar de mía, ¿no? Bueno, vos venía acá. Me muevo a la posición. Bueno. No sé cómo voy a hacer para matar a un robot, no tengo ni idea. Aparte hay una víbora, un robot, hay de todo, ¿eh? No tengo posibilidad yo de ganar esto. O sea, debería yo agarrar, pedirle al Sky Ranger e irme, porque no tengo posibilidad de pelear esto. Pero lo voy a intentar. El robot no sé dónde está, se ve ocultado por atrás. Tengo que agarrar a ese que está ahí. A ver, el ideal sería en este turno reventar... no, pasa que yo quiero reventar al robot, no a la víbora. Bueno, pero si puedo reventar a la víbora también valdría la pena, ¿no? ¿El sniper? El sniper la puede reventar la víbora. Creo, si yo no me equivoco, que la víbora, el primer golpe a la víbora le va a pegar menos de lo habitual. Entonces yo lo que tendría que hacer... si yo no me equivoco, a lo mejor estoy diciendo boludeces, pero creo que es así. Entonces yo lo que tendría que hacer es que alguien le pegue de entrada para esquivar eso. Los voy a dejar a todos como están. Total, todos le pegan bien, ¿no? Bueno, pegan bien, son uno más malo que el otro. Voy a hacer una cosa, en guardia. Ahí yo voy. ¿Fer podría arrancar con una granada? Puedo hacer así, ¿no? Y reventar todo esto. Ay, no puedo romper eso. Me hubiese gustado. Bueno, pero puedo hacer así, por ejemplo. Y reviento todo esto. Sí. Voy a hacer así, creo. Voy a hacer así. Púpate en guardia. Lex en guardia. Y que Fer arranque con una granada. Ahí, a lo loco. Una granada acá. Que reviente todo lo que pueda. Listo, reventa todo esto con una granada. ¡Todos a cubierto! A ver si sale esto. A ver si esa táctica fue buena. A mí me gustó cómo arrancó la cosa. Ahora... como todos están en guardia, deberían morir los dos. Si mi táctica funcionó bien, le matarían a los dos. ¿Le dio? No.
No. Ay, no muere nadie, no me jodas. Qué tiro fracaso. Desviado. Mátamelo, por favor. Venga ya. Bueno, bien. Bien, bien. Lamentablemente no sé por qué nadie mató al lancero, pero bueno, no importa. Va a haber uno que la va a comer con el lancero. Espero que no sea crítico y no muera. Alguien la va a comer. Y sí, alguien la va a comer. A ver quién. Ojo. Ah, ahora, Fer. ¡Oh! ¡Ay, Fer! ¡Ay, Fer, como zafaste! Como un campeón. Callate, boludo. Bien. Bueno, vamos a aprovechar a que el nuevo lo mate, ¿no? 84, vos podés matar. Pasa que debería acercarme también, ¿eh? Vos matalo. Bien, vamos a darle la chance de que lo mate. Así va ganando rango. Ahora, tendríamos que empezar a movernos. Pero hay una máquina por acá, ¿eh? Y yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas, así que guardia. Mati. Pa, es que este tendría que avanzar como loco. Yo no puedo dejar que el sniper se quede acá. Vení acá. Ajá, me muevo. No puedo dejarlo ahí, está demasiado atrás. No puedo dejarlo ahí. Tiene que moverse sí o sí. Lexa, un poquito te vas a adelantar, no mucho. Acá, un poquitito nomás, en marcha. ¿Eh? Bien, guardia. Todo cubierto. Ok, no quiere aparecer el robot. Pasa que yo tengo que adelantarme despacio. Porque si el robot aparece, es que no sé qué hace. ¿Eh? Es que ese es el problema, es que no sé qué hace. Si me revienta de un tiro, ¿qué? Marcha. Ahí está. Para hablar. Parece que nos vas a acompañar. Ahí está el robot. Bueno. Menas 1-5, identidad del objetivo confirmada. Capturar el VIP. Ah. Mueve un soldado a corta distancia y usa la habilidad subyugar. A continuación, lleva al mismo. Ah, ok. Déjenlo inconsciente y tráiganlo. Ok, o sea, estamos hablando de que no es. Ok. O sea, pensé que era el clásico, pero no, o sea, no es tipo, tenés que. Yo me entiendo. Pensé que era como el otro, pero no es. Matthew, venite para acá. Voy a la posición designada. Ah, los activaste, no me jodas. Una unidad de combate mecanizada muy bien equipada. Alguien va a morir. Si queremos acabar con esa cosa, tendremos que buscar vulnerabilidades. El boludo lo activó. Y encima lo tengo. Ay, lo tengo re mal ubicado. No te la puedo creer. El boludo lo activó encima. Decime que llegas con un explosivo. Decime que llegas. Bueno, bien, llegas, listo. Reventa todo. Ya está. Toma. O sea, no nos queda otra. Ahora es fuerza bruta. El boludo acaba de activar el robot. Ah, tiene armadura, triturado. Ah, porque Fer rompió armadura, cierto. Ok. Bueno, vos tenés que reventar a alguien, lo sabés, ¿no? Granada, es que no puede reventar a nadie, eso es lo que pasa. Ahí, le da los dos. Prefiero esto antes que no pueda reventar a nadie. Bien, bien, muy bien de hecho, ¿eh? Sé que estoy perdiendo materiales, pero me da igual. Y vos lo matás, decime que sí. ¡Qué bien que salió! Blanco hostil abatido, material localizado. Bueno, a ver, todavía no sé qué hace el roboto, pero qué bien que salió. A la orden. Bueno, ahora hay que avanzar como locas. Vos ponete en guardia igual, porque todavía tengo miedo. Explorando. Bien, ok, bueno, Fer, vení para acá. Menas 1-5, cazas enemigos se dirigen hacia su posición actual. Lo sé. Fireplant tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos. Lo sé. ¿Vos venía acá? ¿Me lo estoy jugando mucho? Me lo estoy jugando mucho. Venía acá ahora. Bien. Tengo que ir rápido. Bien, no activé nada. ¿Están todos así? No, Lexa se puede mover. Lexa, venía acá. Ahí yo voy. A ver, ¿qué agarraste? Cargador ampliado y cadáver, creo. Ok. Bueno, como objetivo estoy bien de tiempo. Localizado. Todos en guardia. Guardia. Poniéndome en guardia. Cubierto. Estoy bien de tiempo, creo, ¿eh? El fuego se extiende por aquí. No pasa nada, ¿no? Ah, bien. Bueno, a ver. Vos te vas a quedar quieto de momento. Vos venís para adelante, pegale a este, a ver. Lexa, hace el trabajo duro. ¿Puedes pegarle? Ahí está, pegarle, mirá. Toma, piña. Vamos, Lexa. Culatazo, bien, buena.
¿A dónde tengo que llevar el fiambre? Meras 1-5, estado confirmado. Paquete bajo custodia. Me caí todo en araña acá. Fuera, escucha. Vamos para adelante. Posición confirmada. ¿Nada de unidades extras? No. Bien, ¿vos podés subir? Va a convenir esto, ¿eh? Ah, pero después podrá bajar. Me parece que no. Bueno, no importa. Vos vení acá entonces. Me estoy jugando un poco, ¿eh? En marcha las coordenadas designadas. Nada, bien. Mate se tiene que... ¡Ah! Tiene que recargar. Bueno, hace una cosa. Recarga ya. Tal no vas a poder atacar ahora porque te voy a mover. Al combate. En marcha. Fuerzas de Advent sobre el terreno. ¡Oh! Otro robot. No, con lo bien que lo había hecho. Otro, no, por favor. Y encima un sectoide con el robot, no me gusta nada. Con lo bien que lo había hecho, por Dios, la primera. 20. Es que... A ver. No tengo nada para hacer encima. Nada para hacer encima. Yo no te la puedo creer. No tengo nada para hacer, así que nada. Guardia y guardia. Yo voy. Todo cubierto. A ver cuántos mueren. No tengo nada para hacer. Nada para hacer. Mal. Vamos, céntrate. ¿A quién le va a dar? ¿A quién me vuelve loco? Ah, no, revivió. Ay, no te la puedo creer. A ver qué hace el roboto. A ver qué hace el roboto. Más aún. ¡No! Las pelotas vienen más. ¡No! ¡Ni pedo! ¡Estás loquísimo! ¿No hizo nada el robot? 5, detectamos un transporte enemigo en dirección a su posición actual. ¡Ah, está en guardia el robot! ¡Ah, muy bien! Como si yo igual pudiera moverme. ¿Y qué mierda? ¡No tengo nada para hacer! Yo no te la puedo creer. ¡No tengo nada para hacer! ¡Nada! ¡Nada! A ver, relámpago. Es que no tengo nada para hacer. Nada. Estoy totalmente muerto. Lexa, una granada, ¿puedes tirar? No me sirve de nada, ¿no? Una granada acá. No sé qué voy a hacer. La verdad. Totalmente perdido. Totalmente perdido la partida. Muy mal ubicado, muy mal ubicado. Tengo que matar al robot, o sea, está claro que el robot tiene que morir, porque es el que me está trayendo mayor problema, porque no sé qué hace y tengo miedo que me reviente a todos de un golpe. Fer, vos sos el que tritura armadura, o sea que vos tenés que pegarle. Esto, el problema es que si muevo me va a embocar. O sea que vos tendrías que acertarle acá con 70. Conociéndote le va a cerrar. Pero no tengo alternativa, ¿no? No tengo alternativa. Fer, por favor. Bien, bien, bien. Bien. Blanco duro, daños mínimos. Ok, y ahora todos tienen que darle a la máquina. Pues no, el sniper. El sniper tiene doble tiro. Cosa relámpago, a él. Bien. Y ahora sniper. Blanco duro, daños mínimos. Sniper a él también. Todo a él, hay que matar a este. Bien. Fue duro eso, ¿eh? Enemigo eliminado. Ahora, tengo dos unidades para matar al sectoide. El sectoide tengo que matarlo ya. No puedo fallar. Así que es una cosa. Vos vení cabeza para acá. Me da igual todo. Me muevo a la posición. Necesitamos matar a ese sectoide ya. No puede ser más pelotudo. Bueno, nada. El sectoide no va a morir. ¿Por qué no le puede pegar al sectoide? Bueno, mato al zombie. ¿Qué hago? Mato al zombie y no al sectoide. Es que el sectoide tiene que... No me interesa matar al zombie. Tiene que morir el sectoide. No sé qué hacer. Si la pongo acá, Alexa, para que mate al sectoide... ¿Qué hago? Mato al zombie. Es que no me interesa matar al zombie. ¿Para qué? Si matando al sectoide, mueren los dos. No sé qué hacer. No sé tampoco cuánto pega el zombie. No me queda otro. Bueno, matar al zombie, no me queda otro. No, para que no lo matan, Para que no lo matan ahora. El problema son los turnos. No tengo turnos. No tengo turnos. 6, no llego.
puedo más, por Dios, déjenme un respiro. Ya está bien, ¿no? Déjenme un respiro, por Dios. Bueno, nada, empezar a correr. Tropas de Advent detectadas. Nada, empezar a correr. No puedo frenarme, o sea, que empiecen a ligar tiros. Tengo una araña dando vueltas por encima de la cámara. Espero que no me joda un poco la cámara. Está por ahí, mírala. ¡Médico! ¿Lo reventó? Bueno, no importa, no murió. ¡Ah! ¿Van a atacar ellos ahora? Ah, no, bien, gracias. Bueno, a ver. Vos haces una cosa, vos agarrá el fiambre este. Órdenes confirmadas, marchando. Vos agarrá el fiambre. Me tengo que ir ya, o sea, no me puedo quedar. No te lo pongas más difícil. Y andate a donde puedas, corre. Estoy en marcha. Corre. Llévatelo. Llévatelo a este, que es el que tengo que llevarme. El resto de las unidades van a intentar defenderte. Mati. Son demasiados, boludo, son demasiados. No tengo cómo frenar esto. Haz una cosa. Que Lexa venga... ¡Ah, el sector está full vida! No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, boludo. ¡Qué mal! ¡Qué mal que estoy! ¿Cómo que no puedo hacer nada? ¿Me hago una bronca? ¿Te sentís tan impotente? Porque nada, no puedo hacer nada. Haga lo que haga, va a salir mal. O sea... Nada, no puedo hacer nada. ¿Qué hago? ¿Corran para atrás? Bueno, no me queda otra. Allá voy. No me queda otra. Afirmativo. Guardia. Ah, vos ni siquiera podés correr. Es que ni siquiera puede correr, Lexa. Es que ni siquiera puede correr. Bueno, vení acá. A la orden. No, 47 no es nada. No, no es nada. No, va a morir. Bueno, Lexa murió, chicos. Lo lamento, Lexa. Yo hice todo lo que pude. Mati, vos corré como degenerado. Tal vez tenés sniper. Voy a ello. Y Lexa también, corre como degenerada. Es que no queda otra. Si no, te van a matar. Y te van a matar igual, casi seguro. Pero quiero salvarte como sea. Allá voy. Me van a matar a todos. Me van a matar a todos. Bueno, bien. Bien. Fer, eso me ayudó bastante, Fer. No me la mates, por favor. No me la mates. No puedo pensar. Control mental, ¿cómo que control? No, anda a cagar. Es una forrada esto. Es una forrada, ¿cómo que control mental? Es una forrada esto. Me tienen aquí atrapado. Tranquilo, tranquilo. No salió tan mal este turno, ¿eh? Falta este, pero hasta ahora no salió tan mal. Este alguien le va a dar. ¡Está dentro de mí! Tranquilo, tranquilo. No salió tan mal. Haz una cosa. ¿Cuántos turnos me quedan? 4. Si vos soltás la unidad... ¿Qué podés hacer? Uy, qué lento, por Dios. ¿Podés matar a alguien si soltás la unidad? 40... 40... 30, no puede ser más malo, pero por Dios, qué malo, que es este flaco. ¿Mati? No, Alexa, no. ¿Fer? Ay, fuck, bueno, recarga. A ver, Fer, ¿qué puedo hacer? ¡Vuelvo al combate! 50. 50, 50, todo 50. ¿Qué hago? ¿Sacrifico esta unidad? ¿Sacrifico esta unidad o no? Voy a hacer una jugada que puede ser una jugada maestra, como puede ser una jugada de mierda. ¡Ah, no! ¡No se puede mover! ¡Fuck! Bueno, nada. El que más chances tiene, ¿quién es? O sea, tengo que liberar a Alexa. El que más chances tiene es Fer. No, Fer, la base le va a cerrar. Yo te conozco. Fer, por Lexa. Por favor, por Lexa. No puedes cerrarle. Por Lexa. No puedes cerrarle.
Ya está. Perdí toda la posibilidad que tenía. Ya está, perdí toda la posibilidad. Bueno, nada, todos péguenle. Si alguien le da, bien. Y si no, chao. Perdí toda la posibilidad que tengo. ¿Cómo que uno? Sigue en pie. Bueno. Voy a cero de munición. ¿Puedo darle con la pistola? ¿Te rinde más darle con la pistola? Sectoide de 40. Es lo mismo en realidad, creo. No, ¿y con el sniper? Estaba ahí. 47. Bueno, dale. Bien, o sea, ¿tiene que ser Mati el único que pegue los tiros, por el amor de Dios? Blanco eliminado. Bueno, Lexa se salvó. El problema es que Lexa ahora está en la mierda. O sea, a 70, puedes matar a este. Y va a valer la pena. Va a valer la pena. Si le das, va a valer la pena. ¿Vos podés creer? Lexa y Mati son los únicos dos que invocan casi todos los tiros. Fer, dentro de todo, como tiene mucha utilidad, zafa, digamos, tiene de todo, pero si es por invocar tiros, cae. Marcado. ¿A quién me marcó? A Fer. Bueno, pero está full vida, Fer. Ah, le barco. Lo va a matar, lo va a matar. Creo que necesito ayuda. No, tres no es nada, tres. Está bien. Bueno, escúchame. ¡Bien! ¡Bien! Eso fue un golpe de suerte. Bueno, a ver, estamos en muy buena posición. Fer, ¿podés cobrar venganza vos? Se aproximan cazas enemigos a toda velocidad. La posibilidad de evacuación es cada vez menor. Me da un poco de miedo, ¿eh? No, me da un poco de miedo. ¿Sniper? ¿Puede matar a los sniper? Ah. Bueno, ¿quién puede matarlo? Fer, bueno, inténtalo. A ver, le va a errar. O sea, no es que le va a errar, pero no lo va a matar, ¿no? ¡Bien! Bien, crítico, bien. No confiaba. Muerto. No confiaba, la verdad, no confiaba. Bueno, vos agarrá ahora el fiambre. Ya me queda poca munición. Y vámonos. El objetivo está bajo custodia. Corre. De hecho, todos corran. Mati, quédate acá, pues vos pasas por disparar. Claro. Lexa, corre también como degenerada. Ajá, y me falta Fer, que no lo puedo mover todavía. Bien. Fer, corre. Yo me encargo. ¿Dónde está el punto? Es que es feo el punto de evacuación. Venía el punto de evacuación. Afirmativo. Mati, quédate en... Nah, vení también. Tío, así que se quede en guardia, pero ¿para qué? Sí. Ya estoy. Ah, yo voy. Todos al punto de evacuación. Evacuar. El VIP está a salvo y en posición para Listo. Evacuación. Listo. Ay, Dios. ¿Cómo sufrí esta misión? No, tienen idea. Pará, vos podés curar, ¿no? Sí. Entonces espera para irte vos. Quédate en guardia. Poniéndome en guardia. Quiero curar a Fer. ¿Ah? ¿Se tiene que ir sí o sí? Bueno, andate. Nada. Evacuación confirmada. No quería, quería curar a Fer antes de irme, pero bueno, nada. La obligan a irse, así que voy a venir para acá. Menas 1-5, se les acaba el tiempo. Fer. Vayan de inmediato al punto de evacuación. Vení para acá. Órdenes confirmadas, en marcha. Evacuar. Me voy. Nunca sufrí tanto una partida. Misión de mierda, por Dios. No sé cómo no me mataron a nadie. Confirmado. Misión cumplida. No me mataron a nadie porque fallaron los otros, porque si no... A ver, porcentaje de disparo con esto 75, normal porque yo suelo estar siempre lo más seguro que puedo cuando disparo. Más daño, Fer. Más ataques, Matthew. De nuevo, más disparos recibidos, Fer. Máxima distancia, el arquero. Mira, Mati. Bueno. No estuvo tan mal. Fue una visión terrible. La sufrí, la pasé mal. Quise hacer jugadas que no me salieron. Si salía era muy buena, pero no salieron, lamentablemente. Tuve suerte también. Hubo un coso que explotó de la nada y me mató una unidad que era un golpe extra que me iba a llevar. Tengo que hacer algo porque mis unidades están mal. Creo que ahora que tengo un poco más de plata voy a comprarme uno de estos chalecos para ponerle protección a mis unidades, a ver si puedo. Este quedó en coma y Fer también quedó herido. Pero tengo tres que han subido de rango, así que a ver, vamos a mirar. Fer... ¡Ay! Contención me encanta. Sé lo que es.
y demolición destaca una lluvia de balas sobre una cobertura de tu objetivo, la que daña considerablemente a la... o la destruye, no inflige daño al objetivo. Ah, ok, o sea, demolición es para romper una cobertura, y contención es para contener. A mí la verdad me gusta más contención, te voy a decir la verdad. La otra me gusta, pero con granadas lo puedo explotar, así que contención. El nuevo, que es otro más granadero. No quiero más granaderos, ¿para qué? Bueno, nada, tengo un granadero más que no lo quiero. ¿Mati? Upa, Mati es tan teniente, No sé qué hace, a ver. Muerte desde las alturas. Matar a un enemigo en una elevación inferior con tu fusil de francotirador cuesta una sola acción y no termina el turno. ¡Oh! Nice. Desenfundar rápido. Dispara la pistola con tu primera acción. Dispara la pistola con tu primera acción, ya no termina tu turno. Disparar la pistola con tu primera acción, ya no termina tu turno. Ah, o sea que es como manos de relámpago en realidad. Dispara tu pistola en el objetivo. Este ataque no cuesta... ¡Ah, pará! Pará, ¿y si yo combino los dos? Si yo combino los dos, podría hacer que el primer tiro sea con pistola, no termina mi turno, después uso las manos de relámpago, tengo otro tiro de pistola, pero no me cuesta turno, y después puedo tirar con el sniper. ¡Ay! Pasa que este también me gusta, Pasa que es matar a una unidad. Me parece que voy a ir con desfundar rápido, Porque este es matar a una unidad desde arriba. No siempre mato una unidad desde arriba. No sé, la tengo muchas dudas, Tengo muchas dudas y como sé que Mati va a mirar este video, Mati, te voy a dejar decidir a vos. No voy a ponerle nada, que elijas vos lo que quieras, porque no estoy seguro yo. ¿Qué gané? ¿Un cargador ampliado? No me voy a quejar. Comandante. Bien, bien. Bien, Fernan, tu papi, Lexa, bien. Ok, bueno, ¿Arsenal qué? ¿Qué pasa con Arsenal? Ah, es lo de Mati. Bueno, esto lo va a ver Mati tranquilo. O sea, no quiero yo hacer cagada. Que lo mire él. Que lo mire él porque las dos me gustan, no sé cuál poner. Mi razonamiento me lleva al de la pistola, pero no sé cuál de los dos puede estar bueno. Bueno, vamos a dejar el cafetero hasta acá. Tremenda misión la de hoy, aunque muy peligroso lo que acaba de pasar. Me acaban de tirar con robots y esto significa que a partir de ahora empieza la parte heavy. Y no me está gustando porque no tengo cómo frenar los robots. O sea, tengo a Fer nomás, que es el único que tiene un poco de daño contra armaduras y explosivos. Pero no sé cómo los voy a frenar. Tuve suerte. Igualmente yo estoy siguiendo las armas magnéticas, que supongo que me van a ayudar contra los robots. Pero falta mucho todavía para esto, así que... Demasiada cosa, no sé cómo voy a avanzar esto. Se me está poniendo mal la cosa. Tengo que atacar ya la base por el proyecto Avatar, que no llego. No sé, muchas cosas, poco tiempo. Así que nada, si les gustó el video no olviden darle un buen like para más XCOM 2. Se pueden no sé ni hablar. Se pueden suscribir acá y activar la campanita de los 6K. Es que subo video, me pueden seguir abajo en mis redes sociales. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chau!